¿Quién de vosotros conoce esto? ¿Y quién de vosotros lo utiliza frecuentemente? Profe, yo no puedo usar esto, no me sirve para nada. Profe, con eso no se siente absolutamente nada. Vamos a ver, Sergio, ¿qué vas a estudiar en la universidad? Ingeniería mecánica. Ingeniería mecánica. Sergio, ¿sabes cuántas cosas pueden perturbar tu camino hacia la ingeniería? ¡Profe! ¿Sí? Si mi pareja me propone hacer el amor con esto, es porque no me quiere. Es A ver, escuchadme todos. El preservativo no solo nos sirve para evitar las enfermedades de transmisión sexual, también sirve para que podamos evitar los embarazos precoces y no deseados. Sergio, levántate, por favor. ¿Tienes novia? Sí, cómo no, profe. Sergio, vamos a imaginarnos ahora que tu novia se queda embarazada y tus padres, indignados, te retiran la ayuda. ¿Qué harías? Tendré que buscar trabajo para sacar a mi novia adelante y a mi hijo. Buscar trabajo. Buena idea, eres responsable. Bien, Sergio, entonces te contrataría una empresa de construcción como obrero, porque no sabes hacer nada, no eres técnico, lo que significa que tendrías un sueldo bajísimo cada final de mes. Dime, ¿crees que después de pasar todo el día echando losa, subiendo bloques, asfaltando carreteras, te daría tiempo ir a la universidad? Sinforosa, ¿puedes levantarte, por favor? El uso del preservativo ni disminuye tu sentimiento hacia tu pareja, ni la rompe. Al revés, es protección para los dos. Cualquiera de los dos puede contraer enfermedad de transmisión sexual. Y para evitar la propagación, por eso es importante el uso del condón. Profe, yo no creo en estas cosas. Prefiero el contacto piel a piel. Un error, Isidro, un error. El contacto sigue existiendo igual. Lo que debéis de procurar es eliminar las molestias que causa el condón. Mira, esta es la cadena de transmisión. Vamos a ver. Isidro, tienes una pareja legal. Y tu pareja legal, a escondidas, tiene otros dos que tú no conoces. Estos dos, a su vez, a escondidas, sin que tú lo conozcas, pueden tener a otros dos, como este también puede tener a otros, y cada uno de ellos, a escondidas, siempre puede tener aquí, aparte de la legal, otras dos aquí, este una legal, tres escondidas. Isidro, ¿cómo puedes saber quién de todas estas personas tiene el VIH? No, profe. Esperanza, por favor. Bien, digamos que la enfermedad no existe. ¿Tú crees que es normal que Sergio renuncie a ser ingeniero
para trabajar de obrero y cuidar de un embarazo precoz? No, profe. ¿Sabéis cuánto cuesta esta botella de cerveza? 500 francos cefa. Sí. ¿Y sabéis cuánto cuesta un paquete de condones? Sí, profe. ¿Sí? Sale a 1000 francos. 1500. Estáis todos en error. Esta cerveza cuesta exactamente igual que un paquete de condones. Estoy seguro que muchos ni lo saben utilizar. Reír todo lo que podáis. Pero también os digo que muchos de los casos de contagio que se producen es por culpa del alcohol. Cuando bebemos el contenido de esta botella, no creemos supermanes, supermujeres, y eso es justo lo que nos engaña. Finales de los años 70, principios de los 80 del siglo pasado, aparecen los primeros síntomas del SIDA. El SIDA se encuentra en la sangre, en el semen, secreciones vaginales y en la leche materna, lo que significa que una madre infectada, si amamanta a su hijo, puede pasarle la enfermedad. Y una cosa importante, el uso común de los objetos cortantes no esterilizados. ¿Me miráis así? Me refiero a la manicura tan extendida en nuestra sociedad. Está en nuestras manos el ser responsables. Nosotros decidimos sobre nuestra salud y tenemos tres opciones. La abstinencia, la fidelidad y el preservativo. A vuestra edad, lo mejor es la abstinencia sexual, o sea, mantenerse virgen. Y si ya tenéis relaciones sexuales, protegeros. El fin del uso del preservativo no solo se centra en la protección contra el SIDA, sino también de otras enfermedades como la gonorrea, la sífilis, etc. Y claro, sin olvidar los embarazos no deseados y precoces. Finalmente, no olviden que lo más importante de una relación es la fidelidad. Cuanto más parejas tengas, más riesgos corres.